Atención, Fiscalía confirma el ingreso de 3.540 millones de pesos de Odebrecht a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos. La entidad presentó un entramado de al menos 60 personas que habrían estado relacionadas con el accionar corrupto de la multinacional brasileña en diferentes contratos. La esperada rueda de prensa de la Fiscalía sobre el caso de Odebrecht confirmó un dato que hasta ahora no se conocía: el monto exacto del dinero que habría entrado de Odebrecht para financiar la reelección de Juan Manuel Santos. Según el fiscal Gabriel Jaime, se trataría de por lo menos 3.540 millones de pesos a la campaña. Mientras tanto, la campaña de su opositor Oscar Iván Zuluaga habría recibido 3.045 millones de pesos. El anuncio se hizo en el marco de la presentación de las nuevas imputaciones en ese caso. El arduo trabajo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Fiscalía General de la Nación permite presentar resultados contundentes durante la administración del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el periodo 2020-2023, explicó Jaimes. La Fiscalía advirtió que, luego de las indagaciones por el escándalo de Odebrecht, en nuevas etapas o avances del proceso se logró abrir dos líneas de investigación que tienen que ver con la llamada Ruta del Sol 2 y las adiciones a ese millonario contrato, que enredan a por lo menos 60 personas con este escándalo.